الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا محمد سيد الخلق وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالتي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يقول الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقال صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله سبحانه وتعالى الوهن في قلوبكم قالوا يا رسول الله وما الوهن فقال عليه السلام حب الدنيا وكراهية الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Uno de los atributos de Allah el Todopoderoso es Al-Khaliq Al-Khaliq se refiere al creador Todo, ya sea favorable, desfavorable, bien o mal, Allah subhanahu wa ta'ala lo creó. Inclusive Allah es el creador de las acciones realizadas por el ser humano. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala creó el bien y el mal, las acciones, le dio una libertad y una voluntad al ser humano para que escoja y para que le dé la dirección a la acción, ya sea dirección correcta o sea la dirección incorrecta. Por lo tanto, cada ser humano a nivel personal vive una lucha contra el yo, contra el ego, contra el nafs, entre el bien y el mal, entre el susurro del shaitán y entre la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este conflicto que vive el ser humano no solamente se limita en su persona, sino que este conflicto se expande al aspecto social y al aspecto internacional entre los seres humanos. Y esto Allah subhanahu wa ta'ala, desde el punto que envió a Adam alayhi salam y a Eva hacia la tierra, lo dijo: "Qulna bitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu". Se le dijo que ustedes están descendiendo en la tierra y en su propia descendencia habrá injusticia, por la cual esa injusticia tendrá que ser enfrentada, por lo tanto habrán oponentes uno con los otros. Pero surge la pregunta, queridos hermanos, ¿quién es el que hace el esfuerzo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala o por la causa justa? ¿Y quién es el que hace el esfuerzo por la causa injusta? ¿Quién está en el haqq y quién está en el batil? ¿Quién está en lo digno y quién está en lo digno? Si este criterio se le deja al ser humano decidir, cada uno que maneja su agenda, le parece su agenda una acción correcta, y todo lo que acople a su agenda lo ve correcto y lo considera correcto. Hoy en día, en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, estamos viendo que hospitales, escuelas se están bombardeando, inocentes, civiles, niños se están masacrando, hasta una cifra de 7.000, 8.000 civiles que han perdido sus vidas. ¿Cuál es el nombre que se le está dando a estos bombardeos y a esta masacre? El Estado tiene el derecho de defenderse.
Entonces cada uno que maneja la agenda, la agenda que está manejando, le parece correcto lo que está haciendo. Y todos aquellos que siguen a un Estado que dice que tiene el derecho de defenderse y ese Estado esté bombardeando a los inocentes, a los civiles, realmente está promoviendo el masacre de los inocentes. No está promoviendo el hecho de que el Estado tiene el derecho de defenderse. En otras palabras, está promoviendo el hecho de que sigan bombardeando porque tienen el derecho de defenderse. Por lo tanto, el haq y el batil no están en las manos del ser humano porque cada uno justifica lo que hace. El haq y el batil lo define Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Lo aclara el Sagrado Corán. Los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala te ordena realizarlos es el haq. Es la causa de Dios y es la causa justa. Y todo lo que va en contra de los preceptos ordenados por Allah subhanahu wa ta'ala son causas injustas. El Sagrado Corán nos afirma que el batil y la falsedad y la causa injusta y la indignidad tiene poder y va a hacer todo lo posible para implementar la injusticia en la tierra. Allah el Todopoderoso, en dos versículos podemos reflexionar en su sagrada revelación. El Todopoderoso dice: "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u". Los injustos, los que se desmienten y los que se niegan de la justicia y de Allah subhanahu wa ta'ala, harán todo lo posible para que ustedes comprometan sus principios y vuelvan a ellos y vivan la vida como la viven ellos. En otro versículo, Allah el Todopoderoso dice: "Innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasra thumma yughlabun". Aquellos que se niegan de Allah subhanahu wa ta'ala, que se niegan de la dignidad, de la justicia, harán todo lo posible para frenar la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Utilizarán su dinero, su energía, su poder, su tecnología. Harán todo para frenar la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Fasayunfiqunaha, y lo van a hacer. Thumma takunu alayhim hasra, pero se van a lamentar por haber desperdiciado toda su energía y por irse en vano sus esfuerzos. Thumma yughlabun, y luego serán vencidos, serán derrotados. Walladina kafaru ila jahannama yuhsharun, y la morada de los que desmienten el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala será el infierno. Por lo tanto, estos versículos afirman que el batil y la injusticia, la falsedad, también tiene su poder. Sin embargo, el Sagrado Corán claramente dice que el triunfo y la victoria es para los justos y para los creyentes. En numerosos versículos, Allah subhanahu wa ta'ala dice en su sagrada revelación: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala lo ha decretado. سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, para sus enviados y para quienes siguen los mensajes de sus enviados. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ, ellos son los que serán victoriosos. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, y el triunfante será mi ejército, será el grupo que siga mis enseñanzas y sigan mis preceptos. En otro versículo, Allah el Todopoderoso dice: كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, lo he predestinado que yo y mis mensajeros y quienes siguen mis mensajes serán los triunfantes. Otro versículo: inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqulu al ashhad, le voy a dar el triunfo a quienes crean en mí y crean el mensaje de la justicia. Pero queridos hermanos, todos estos versículos nos hablan sobre el triunfo de los creyentes, sobre el triunfo de la causa de Allah y la justicia. Sin embargo, este triunfo está condicionado. ¿Cuál es la condición que el Sagrado Corán menciona para adquirir el triunfo? Allah el Todopoderoso dice en su sagrada revelación: Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. El socorro y la victoria que Allah le va a conceder no se las va a conceder de manera milagrosa, como los Ababil, como las Habels que se dirigieron hacia el ejército del elefante, sino que Allah subhanahu wa ta'ala dice: In tansurullah. Si tú vas a cumplir con Allah subhanahu wa ta'ala, si tú vas a apoyar a la causa justa, si tú vas a emplear los medios facilitados por Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala cumplirá contigo con la victoria y con el triunfo. Si vemos la vida de los sahaba, la vida de los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam, los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam no triunfaron sentados y indefensos, incapaces, sino que ellos emplearon los medios, ellos utilizaron los asbab que se le habían facilitado, y Allah subhanahu wa ta'ala le concedió el triunfo, le concedió la victoria. Y el Sagrado Corán te indica cuáles son los medios que tienes que utilizar. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. El Sagrado Corán te indica a que utilices la energía, el poder. Quwwa no solo se refiere al quwwa askariya. Quwwa se refiere a quwwa ilmiya. Utiliza el poder académico. Quwwa jismiya. Utiliza el poder físico. Al-mu'minul qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil da'if. Utiliza el poder social, utiliza el poder comercial, utiliza el poder económico en todos los aspectos de la vida, los medios que puedas emplear. وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Utiliza el poder, utiliza la energía que Allah te ha facilitado, utiliza los medios que Allah subhanahu wa ta'ala te ha dispuesto. De igual forma, medio espiritual, el Sagrado Corán dice: Ya ayyuhal ladina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Cuando tú te enfrentas con la injusticia, recuérdate de Allah subhanahu wa ta'ala. No te olvides del zikr, mantente en el zikr, porque por la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala vas a adquirir el triunfo, vas a adquirir la victoria. En otro versículo Allah subhanahu wa ta'ala dice: Wa kana haqqan 'ala Allah nasrul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala, si realmente crees en Él, Allah subhanahu wa ta'ala te va a conceder la victoria, te va a conceder el triunfo. De igual forma, queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala, en otro versículo, وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. El acompañamiento para los siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala acompaña a sus siervos y está al lado de sus siervos mientras que ellos se encomienden en Allah. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Serán victoriosos mientras que realmente crean en Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que su fe no sea superficial, sino que sea una fe verdadera, que realmente se encomienden más que los materiales en el creador de los materiales. En la vida del profeta alayhi salatu wassalam, no inmediatamente el profeta triunfó, no por un año el profeta alayhi salatu wassalam hizo el esfuerzo y llegó el triunfo. 21 años el profeta alayhi salatu wassalam hizo un gran esfuerzo. Tenía desafíos de los judíos que no dejaban a los musulmanes en paz, a pesar de que el profeta alayhi salatu wassalam en Medina había hecho un pacto con ellos, un pacto de que toda la gente que vive en Medina, inclusive las tres tribus judías, van a defender la comunidad cuando vengan amenazas de afuera. Ellos rompieron los pactos, no dejaron al profeta en paz, le dieron veneno al profeta para tomar y exterminar con su vida. El profeta alayhi salatu wassalam milagrosamente fue informado de esa conspiración. Llamaron para renovar el pacto en un lugar donde tenían planificado desplazar una piedra y acabar con el profeta alayhi salatu wassalam. Se le informó en previa al profeta sallallahu alayhi wasallam. Entonces los incrédulos de la Meca por un lado, los hipócritas que vivían con los musulmanes por otro lado, y por otro extremo los incrédulos de la Meca, fueron tres desafíos que el profeta sallallahu alayhi wasallam enfrentó en su vida. Y después de 21 años, en el año 8 del Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala le concede la reconquista de la Meca, y fue una gran reconquista. Y la vida del profeta sallallahu alayhi wasallam nos da el mensaje que la causa de Allah se puede debilitar, la causa justa se puede debilitar, pero nunca va a morir. Muerte no hay para la causa justa. Debilidad sí puede haber. Y también la vida del profeta alayhi salatu wassalam nos indica que muchas veces Allah subhanahu wa ta'ala retrasa la victoria, porque esa victoria Allah subhanahu wa ta'ala la quiere conceder al por mayor. Antes de la reconquista de la Meca, unos abrazaban el Islam, aceptaban el profeta al-Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Y entonces se retrasó la reconquista de la Meca. El pacto de Hudaybía era un pacto que estaba completamente injusto a favor de los incrédulos de la Meca. El profeta alayhi salatu wassalam mantuvo paciencia, se mantuvo firme. Pero cuando Allah le concedió la reconquista de la Meca, ¿qué dice el Sagrado Corán? وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Después de esta reconquista y un triunfo
mayor y grande, la gente en grupos y todas las tribus empezaron a abrazar el Islam. Anteriormente no ocurría, la gente en unos entraban y abrazaban la realidad. Pero después de la reconquista, Allah subhanahu wa ta'ala le abrió la puerta a todos los que residían y las tribus que residían alrededor de Makkah Mukarramah y alrededor de Madina Munawwara. Por lo tanto, el profeta alayhi salatu wa salam y su vida nos enseñan que el triunfo viene, pero el triunfo toma su tiempo también. Y si nos enfocamos en el Sagrado Corán, ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala retrasa el triunfo? ¿Por qué de una vez la causa justa no tiene su victoria? Nos enfoquemos. ¿Qué es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en su sagrada revelación? In yamsaskum karhun faqad massa al-qawma karhun mithlu. Si ustedes, se le dice, se le está diciendo a los musulmanes, in yamsaskum karhun, si ustedes se están enfrentando con una derrota, se refiere a la derrota de Uhud, faqad massa al-qawma karhun mithlu. En la batalla de Badr, sus oponentes también se enfrentaron con la derrota. Wa tilkal ayyamu nudaviluha bainan nas. Nosotros alternamos la victoria y el triunfo entre ustedes. Limada wa tilkal ayyamu nudabiluha bainan nas wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada. Para que Allah subhanahu wa ta'ala haga que ustedes tengan el privilegio de ser mártires. Allah subhanahu wa ta'ala le quiere conceder el shahada, le quiere conceder el martirio. Por lo tanto, le está retrasando la victoria para que Allah subhanahu wa ta'ala honre con el martirio a aquellas personas que luchan por causas justas. Número dos, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. Para que Allah subhanahu wa ta'ala sepa cuál es la cara hipócrita y cuál es la cara verdadera. Cuando pasan estos acontecimientos, ahí es que se hace evidente quién está al lado justo y quién está al lado injusto. Porque decir que soy un musulmán, todos dicen que somos musulmanes. Pero cuando acontecen estos conflictos, estas guerras, aquellos que hablan al frente del mundo que somos musulmanes y mantienen un silencio cómplice, la cara se hace evidente que no son realmente musulmanes, sino que existe una hipocresía en sus corazones. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Y el tercer objetivo de retrasar el triunfo, وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Cuando ves que la injusticia se está levantando, se está fortaleciendo, ahí cuando viene el socorro de Allah subhanahu wa ta'ala, comprendes el poderío de Allah subhanahu wa ta'ala. Vemos el ejemplo de Firaún. El Firaún estaba asesinando a los niños inocentes en gran cantidad, solamente para evitar que exista Musa que se enfrente con su injusticia. Allah subhanahu wa ta'ala mostró su poder, mostró su socorro. Y cuando el poder del faraón estaba al nivel más alto, Allah subhanahu wa ta'ala lo destruyó, Allah subhanahu wa ta'ala lo borró y lo dejó como una señal para todas las generaciones futuras. Por lo tanto, queridos hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala aclara en su sagrada revelación, Wallahu ghalibun ala amri. El victorioso es Allah subhanahu wa ta'ala, y la causa de Allah subhanahu wa ta'ala por la cual se haga el sacrificio, el esfuerzo. Y también el Sagrado Corán nos muestra por qué hay derrotas para los creyentes, por qué hay derrotas para los musulmanes, por qué hay pérdidas para los musulmanes. El Sagrado Corán nos dice y nos indica algunas señales. Número uno, el Sagrado Corán nos dice, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيْكُمْ. El Sagrado Corán dice, no se peleen entre ustedes mismos, que van a ser derrotados. La tanaza'u, no se desunan, no vivan por sus orgullos. Hoy en día nosotros vemos a los musulmanes, cada uno está velando por sus intereses y por sus intereses está descuidando los intereses sociales, los intereses de la comunidad musulmana. La tanaza'u fatafshalu, van a perder. Watadhaba rihukum y watadhaba quwwatukum ma'nahu, que su fuerza y su energía se va a desbaratar, se va a ir en vano. ¿Por qué? Porque ustedes mismos empezaron a pelear y se separaron. Por lo tanto, el Sagrado Corán nos indica hacia que se evite la desunión y nos mantengamos unidos. El profeta alayhi wasalam dice, yadullahi ala al-jama'a, que el socorro y el apoyo de Allah subhanahu wa ta'ala está cuando se mantengan unidos. Número dos, orgullo. Cuando uno está muy orgulloso de lo que tiene, del poder o de la influencia, de los medios,
El Sagrado Corán dice: "Wa la takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas wa yasudduna an sabilillah". No se pongan orgullosos de lo que tienen, porque ya eso aconteció con los compañeros del profeta en la batalla de Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum shay'an. Cuando se pusieron felices de la gran cifra que tenían en contra de los Hawazin que estaban enfrentando, Allah subhanahu wa ta'ala le mostró la consecuencia. Por lo tanto, el orgullo también es el segundo medio que causa la derrota y la destrucción. Y tercero, número tres, es el materialismo. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, en un relato, lo dice claramente, que escuchamos al principio: yushik antada'a alaykum al-umam. Habrá una época en la cual la gente se van a reunir en contra de ustedes, de los creyentes, al igual que se reúnen en la mesa para comer. Los compañeros del profeta alayhi salatu wa sallam le preguntan al profeta: ¿acaso en esa época seremos pocos? El profeta alayhi salam responde: no serán pocos ustedes, serán muchos. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, el honor y la dignidad de un musulmán se la va a quitar del corazón de sus oponentes. Y en sus corazones Allah subhanahu wa ta'ala pondrá el wahan, la debilidad. Se le pregunta al profeta alayhi salatu wa salam que qué es el wahan. El profeta responde: hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cuando van a convertirse en materialistas, cuando van a amar el material del mundo y van a odiar la muerte, van a odiar el martirio. Otros van a reinar sobre ustedes y tendrán que vivir humillados. Por lo tanto, queridos hermanos, nosotros vemos en los sahaba Khalid bin Walid radiyallahu anhu, uno de los guerreros del Islam, cuando él se enfrentaba con los romanos, a pesar de que los musulmanes en número, en cifra, eran pocos, pero tambaleaban los romanos al frente de los musulmanes, a pesar de que tenían todo, armas, tenían espadas, tenían monturas, tenían animales, tenían lanzas, de todo tenían, pero temblaban. Khalid bin Walid les decía: ya ayyuhan nas qad ji'tukum biqaumin yahrisuna 'ala al-maut kama tahrisuna antum 'ala al-hayat. Solamente estas palabras que le decía Khalid bin Walid los dejaba atemorizados. Medios ya estaban destruidos en su lugar. Khalid bin Walid le decía que me estoy presentando al frente de ustedes con un grupo de personas que aspiran por el martirio, al igual que ustedes codician para vivir. Entonces se le preguntaba al rey de Roma que por qué ustedes le tienen tanto miedo a Khalid bin Walid y al ejército de los musulmanes, si son muchos y tienen todos los medios. Entonces respondía: ماذا نفعل بقوم يحرسون على الموت. ¿Qué vamos a hacer con personas? ¿Y cómo vamos a enfrentarnos con personas que luchan para el martirio, que luchan para el shahada? Por lo tanto, hubbud dunya wa karahiyatul maut, el amor al material y el odio a la muerte y al martirio, son medios por los cuales hay humillación que se tiene que vivir en esta vida. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán, y para los palestinos, para los damnificados, para los afectados, para los civiles que han perdido su vida, Allah los perdone, que nos dé la oportunidad a todos nosotros de apoyarlos por esta causa justa, y que Allah subhanahu wa ta'ala conceda bendición y conceda justicia y conceda victoria a todos los esfuerzos que se realizan por causas justas. Amin wa akhru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك النصرة لأهل فلسطين. اللهم ثبتهم وسدد رميهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.